Las características de las pistas se centran en la ganancia, que indica el volumen de salida de esta pista, y el panorama, que me permite ubicar esta pista hacia la derecha, hacia el canal R, o bien hacia la izquierda, canal L. También hay tres botones que me permiten silenciar esta pista, hacer que suene sola o finalmente borrarla. También tengo una línea que me permite controlar la envolvente del sonido, el volumen que voy a conseguir en cada momento. A partir de unos puntos que yo voy marcando, puedo crear diferente volumen. Finalmente, yo puedo crear nuevas pistas o puedo importar archivos a nuevas pistas.